Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Las 14 horas 2 de la tarde con 2 minutos, las 2 con 2. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ya saludándoles con muchísimo gusto en esta tarde de mitad de semana. Es miércoles 29 de septiembre del año 2021. Ya saben que estamos con ustedes a través de las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. También estamos ya conectados, enlazados totalmente en vivo con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, televisión digital terrestre, y por el 30.1 del sistema de cable Easy. Y desde luego que por las plataformas Facebook, Telecer 30.1, por el YouTube, Telecer Canal 30.1, y desde luego que por GrupoCer.mx. Juntos todos estos medios, enlazados para estar presentes a lo largo y a lo ancho de nuestra hermosa ciudad de Zacatecas. Y desde luego que estar también presentes en otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras, y a todo el mundo a través de la internet. Pues está, como todas las tardes, Paco Soriano en la parte técnica del 96.5, Lalo Lozano en el 95.1, FM Cascán por allá en Jalpa, y también Ricardo Suárez del Real en todo el operativo técnico y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado, en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, como siempre invitándolos y también invitándolas para que se queden con nosotros hasta en punto de las 3 y se enteren de los últimos acontecimientos. Una tarde nubladita que amenaza lluvia para las próximas horas. Hay que checar a ver si esto se concreta. Mientras tanto, 19 grados es la temperatura que registramos a esta hora de la tarde. El cielo, pues, entre nublado y despejado, 34% de probabilidad de lluvia hasta las 3 de la tarde. La mínima de hoy se quedó en los 11 grados. Esperamos 20 grados de temperatura máxima en esta tarde de miércoles, en esta tarde de mitad de semana. La sensación térmica también en 19 grados. Le informamos que la humedad es del 55%. La visibilidad a esta hora, pues ya la tenemos sin límites. El viento en 11 kilómetros, el punto de condensación 10 grados, el índice de los rayos ultravioleta en grado extremo. El sol este día salió a las 7 de la mañana con 41 minutos, se ocultará cuando den las 7 de la tarde con 39 minutos. Para las próximas horas, 6-7 de la tarde, tendremos descenso en la temperatura a 15 grados, mayor presencia de nubosidad y 34% de probabilidad de lluvia. Estas son las vías de contacto para con este programa. Primero, nuestras exitosas y benditas redes sociales, enseguida las líneas telefónicas, la dirección electrónica y también nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua.
enseguida nuestras líneas telefónicas que usted ya conoce muy bien, pero que también en estos momentos se presentan en sus pantallas. 92-261-57 y 92-29-96-5. También la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y nuestro centro de mensajes, pues el WhatsApp 492-146-0193. Por esta vía, mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y díganos lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdese que si nos quedamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja pues luego no se ande quejando. El saludo para todos los que nos escuchan a esta hora estando en sus centros de trabajo, todos los que van en trayectos por las vialidades y ya salieron de su trabajo, de su jornada del día de hoy. Saludos y gracias, pedirles que manejen con mucha precaución. Las amas de casa, gracias por este acompañamiento diario. A quienes están en las diversas oficinas de los gobiernos municipal, estatal o dependencias federales, saludos también. Gracias, lo mismo para quienes nos acompañan desde los diferentes mercados de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios. Amigos de los talleres mecánicos, amigos herreros, amigos tablajeros, a quienes son trabajadores de la construcción y a esta hora en su jornada de trabajo se acompañan de nuestro programa, muchísimas, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a iniciar con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano. Ya lo decíamos el día de hoy por la mañana, lo volvemos a confirmar a esta hora de la tarde, lo que ya desde el día de ayer a través de las redes sociales se oficializaba, porque pues tenemos un problema grave de consideración, no hay duda, en Zacatecas. Se trata de el no pago a los maestros, como usted lo sabe. ¿Qué ha provocado esto? Manifestaciones aquí, allá y acullá. Hoy todavía se mantiene tomada ciudad administrativa, recaudaciones de rentas, Secretaría de Finanzas, escuelas, en fin, ellos lo anunciaron así. Pero ayer el gobernador pues hizo ya el anuncio de que, en base a lo que nosotros le informábamos ayer justamente a esta hora, al haberse reunido con la titular de la Secretaría de Educación, existió el acuerdo de que a partir de este próximo fin de semana, o a más tardar este fin de semana, ya queda depositada la nómina de los maestros, incluida justamente la segunda quincena de este mes de septiembre, es decir, la quincena número 17 y la quincena número 18. Así están concluyendo de alguna manera las gestiones del titular del Poder Ejecutivo, que las consideramos buenas, positivas. En pocos días se tuvo respuesta de la Federación ante esta situación de crisis pues que tiene el Estado, y lo decíamos en la mañana, lo volvemos a decir hoy. Yo creo que ante esta situación pues fue lo menos que pudo haber hecho la Federación, desde la Secretaría de Gobernación, con quien también se entrevistó el gobernador, la Secretaría de Educación Pública, y de ser posible pues hasta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que se busca es que, ¿verdad?, se tenga ya en definitiva resuelto el problema, no solamente las gestiones para concluir este año 2021, para lo cual se requieren 2,000 millones de pesos. Aun y cuando el escenario es difícil de conseguir de manera extraordinaria este recurso, se necesita que ya el pago de los maestros de Zacatecas esté en manos de la Federación, como lo tienen la mayoría de los estados. Son 4 estados, incluido el nuestro, el que no está sujeto a este programa, y es pues lo que se busca. El mentado, llevado y traído FONE, para que ya no tengamos pues este martirio quincena tras quincena, ni los maestros ni las maestras tengan pues esta angustia. Sin que sea este un cebollazo, reconocer pues estas gestiones que hizo, que logró pues el titular del Poder Ejecutivo. Esto no solamente da estabilidad, lo decíamos en la mañana, a los maestros, sino también al Estado, porque se mueve la economía de Zacatecas. ¿Sí? Lo decíamos en días pasados, si se afectara, como se venía diciendo, la nómina de los burócratas, que es esta segunda quincena del mes de septiembre, y sin haber pagado a los maestros, uy, pues esto estaría colapsado.
son sectores importantes de la ciudad que mueven de manera considerable la economía de este Zacatecas. Si esto ya se calma, se tiene estabilidad, pues bueno, ya la condición del estado, podemos decir, es definitivamente otra, ¿no? Porque los sectores que quedan son, francamente, así lo voy a decir, pero no por hacerlos menos, son los minoritarios. Y no, sí mueven, pues, pero no como estos sectores. Fíjese bien, yo decía también hoy en la mañana, ¿qué pasaría de estarse juntando esto de los maestros, lo de los burócratas? Y luego, como ya se lo he dejado ver también, la cuestión de la universidad, el estado se colapsa, señor Soriano. Amigas y amigos del auditorio, no quiero ser ave de mal agüero, le apuesto a que Zacatecas siempre sea un estado próspero, trabajador, progresivo, en fin, ¿no? Pero si esto se detiene por la falta de las economías, pues no, de veras, el estado colapsa. Afortunadamente las cosas están pintando ya de manera distinta. Muy bien, y también pintan distinto las condiciones para nuestros hermanos, para nuestros amigos de las localidades de Genaro Codina y Ciudad Cuauhtémoc, ¿sí? Que fueron afectadas por el desbordamiento de un bordo, que Grupo Radiofónico SER tuvo la iniciativa, sí, pero la colaboración fue de nuestros radioescuchas, de la gente de municipios, de la gente de comunidades, de colonias y barrios que aceptaron la invitación que se les hizo por Grupo Radiofónico SER para donar algunos víveres, ¿sí? Y hacerlos llegar, a los afectados. Primero hizo lo propio nuestra estación hermana Lupe 93.3, con muy buen éxito, con muy buena cooperación de parte de los guadalupenses, ¿sí? Y desde el pasado lunes se hizo lo propio con lo recolectado en el 96.5. ¿Sí? Oscar González, que está aquí en la cabina, pues es testigo de esto. Acudió hasta estas zonas justamente devastadas. Usted lo sabe muy bien que pues perdieron muchas familias todo su patrimonio en un 2x3. No estamos tratando de componer el mundo con esto, ¿no? Simple y sencillamente de ayudar con lo que usted nos ayudó. Y así como el día de ayer le presentamos la cápsula y video comprobatorios de Pepe Gallardo, hoy le presentamos la cápsula de nuestro compañero Pepe de Lara, que también estuvo en esta comisión de entrega de estos apoyos. Y cómo es, pues, de resaltar que la gente está, pues, muy agradecida por toda la solidaridad que se ha mostrado de las autoridades, Protección Civil, Ejército, Guardia Nacional, el Gobierno del Estado, el DIF. Ahora con estas acciones, pues no se diga. La ayuda nunca llega tarde. Nunca. Y si por lo general son familias humildes que siempre están viviendo al día, que tienen carencias, pues cuando llega esta ayuda, dicen, pues bienvenida, ¿no? Y aquí está, se la vamos a presentar. Y muchísimas gracias de antemano a todos los que colaboraron. Así fue con una lata de atún, con una bolsita de azúcar, con una bolsita de harina, con un paquete de papel higiénico, en fin, una pasta de dientes, lo que haya sido. Dicen que de granito en granito llena la gallina el buche, y a lo mejor acá no se llenó mucho, pero sí permitió generar justamente la ayuda a estas familias. De veras que por ello, gracias. Con mucho cariño también saludamos a toda la gente, a tu auditorio de Telecer Zacatecas. Estamos en la comunidad de Santa Inés, en Genaro Codina, pues levantando las imágenes de lo que sucedió recientemente aquí en estas comunidades. Y como ustedes pueden ver, aquí el árbol de membrillo, y vean nada más el puente en esta comunidad de Genaro Codina quedó totalmente destruido. Y nosotros estamos haciendo el recorrido en esta unidad
especial que la traemos justamente cargada de toda la ayuda, de todos los víveres que tan amablemente nuestro auditorio generosamente nos ha regalado para venir a compartir con nuestros hermanos damnificados de Genaro Corina y de sus comunidades. Y quisimos hacer esta parada técnica. Mira, si quieres, Oscar González, en la cámara, mostrarnos todo lo que la corriente arrasó. Pero quisimos mostrarles básicamente el nivel de fuerza con que llegó el agua arrasando con este puente que comunica con parte de la comunidad, pero con las comunidades que están del otro lado de este puente, que resultó pues pérdida total. Vean ustedes. Y seguimos reportando para Telecer, para Grupo Ser y por supuesto para Sin Pelos en la Lengua. Soy Pepe de Lara. Gracias por su apoyo. De verdad, muchas gracias. Ahorita vamos a entregarle a la gente más necesitada. Estamos justamente en el puente que la gente denomina como el Chapulinazo, ¿verdad? Y del otro lado del puente quedó pues todo de la comunidad, de la cabecera municipal. Pero necesitamos que se acerquen porque nuestra unidad móvil no lo puede hacer. Está acordonada el área porque está pues lo que quedó del puente mencionado, el Chapulinazo, pues prácticamente inservible y con riesgo latente de colapso. Por eso le solicitamos, ¿sabrás ayudarme, amiga, cómo se llaman las colonias, las calles que quedaron incomunicadas? Lo que verás, todos afectados no nos han dado. Pues yo creo que el paquete es de ella, pero. Ese sí ya es suyo. ¿Cuál niño? De la tarde con 19 minutos. Bueno, ahí tiene solamente una muestra, pues, esto que nos narraba Pepe de Lara, pues muestra cómo todavía hay rasgos, ¿no?, de lo que aconteció justamente ese día. Y ya veía usted ahí la camioneta después de que se hacen estos recorridos, pues se hace la entrega justamente de los apoyos. Bueno, a propósito de esto, tengo información al respecto. Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Genaro Codina y tras atender de manera inmediata las afectaciones de las viviendas, el gobernador del estado, mediante personal de la Secretaría de Obras Públicas, continúa pues con las acciones de rehabilitación de la red hidráulica en Genaro Codina. Bajo el compromiso del gobernador de dar todo pues el apoyo a las y a los habitantes del municipio en bienestar de sus familias, su administración trabaja en la rehabilitación de las líneas de conducción de agua potable a base de tubería de fierro galvanizado de 4 pulgadas, que incluye hacer paso aéreo por cauce de agua natural, tendido sobre terreno natural y anclado mediante ataques de mampostería y concreto ciclopeo, dice así. Todas estas acciones se realizan en 7 diferentes afectaciones, las cuales llevan un 50% de avance en lo general. Los trabajos consisten en reestablecer la red hidráulica dañada por el desprendimiento de la tubería que dotaba de agua potable a la cabecera municipal. De igual manera, se ha dado seguimiento con las acciones de apoyo, con la remoción de escombros, todo lo que tiene que ver con lodos, troncos, ramas de árboles, dentro incluso de las viviendas que se vieron afectadas y que estaban ubicadas en las calles principales, ¿no? También se ha realizado el desasolve y la remoción de escombros cerca de los puentes que arrasó la corriente del río para evitar pues represas y
haciendo que el agua fluya de manera adecuada. Como parte de una nueva gobernanza, pues, se continuará con estas acciones hasta que la red hidráulica quede completamente establecida por y para beneficio de la ciudadanía afectada de Genaro Codina y sus comunidades. Es la información que nos llega más reciente. Hay que decir que justamente su permanencia en la Ciudad de México del gobernador está sirviendo no nada más para tratar el tema que tiene que ver con los maestros, como se lo hemos platicado, estar en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Educación o en la Secretaría de Gobernación, sino también estar en otras secretarías tocando puertas y haciendo gestiones con otras instancias, ¿sí? Con la Conagua, por ejemplo, para que se faciliten las acciones, si hay la condición, se destine recurso para seguir apoyando justamente a esta población que se ve afectada. Entonces, como ve, todos juntos, unidos, solidarios, Grupo SER con esta solicitud de ayuda a la población que nos ayudó y las autoridades haciendo pues su parte por su respectivo lado, ¿no? Hacer una pausa, volvemos. 2:24 2:24. Tiempo correcto, estamos con usted en esta la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua de este miércoles. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, críticas a nuestro centro de mensajes, el WhatsApp 492-146-0193. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TeleSER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. Podemos con esto. Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Cuando uno de nuestros órganos deja de funcionar, requerimos un trasplante. La donación de órganos es muy importante. Cuando nos convertimos en donadores, damos vida a otra persona. Septiembre, mes nacional de la donación de órganos y tejidos. El amor da vida, dona órganos. El noticiero más importante, Sin Pelos en la Lengua, trasciende y ahora puedes verlo en TeleSER Zacatecas, canal 30.1 de televisión abierta, canal 30 de Easy TV.
Además, en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, encuéntranos por nuestro nombre, Sin Pelos en la Lengua. La presencia más importante en medios informativos es Sin Pelos en la Lengua. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 14 horas, 2 de la tarde ya con 30 minutos. Las 2 de la tarde con 30 minutos. Agradecemos el que siga usted con nosotros en esta la emisión vespertina por las frecuencias 96.5, por el 95.1 FM Cascán en Jalpa y desde luego que por el canal 30.1 de Telecer, televisión abierta, por el 30.1, el sistema de cable Easy y desde luego que por las plataformas, el Facebook, el YouTube y por GrupoSer.mx. Gracias a todos porque siguen con nosotros. Vamos al centro de mensajes para compartir con el auditorio algo de lo que nuestra misma audiencia nos comparte justamente por esta vía. Bueno, dice don Gustavo, buenas tardes, solo para reportar dos grandes baches que se encuentran en la carretera un poco más adelante, donde era el cuartel de la Policía Federal de Caminos rumbo a Fresnillo. En la mañana nos ponchamos 5 carros, todos de plano. Fíjate nada más. Pues apenas andan queriendo ahí tapar los baches, ¿verdad? Ojalá y sea pronto el que se atienda este que nos están refiriendo. Otro mensaje que también nos hacen llegar. Cárcel a las ratas de este SAC. En enero falleció mi papá y me dijo que fuera a ver si podía depositar la parte faltante de aguinaldo a los deudos. Y nos dijeron que no. Mi papá no fue culpable de su muerte, pero el ISTESAC tiene
unos saqueadores que no entregan dinero y se lo llevan a sus bolsillos, y ni qué decir de la ayuda de gastos funerarios. Pues es que es por lo mismo que está quebrado. Yo me encontré, sí lo platiqué ya ayer, ¿no, señor Soriano? Fue en la mañana o en la tarde que me encontré a Marco Vinicio Flores. Oiga, que se llevó la lana, 80 millones. No, ¿cuál, Gustavo? Pues, óyeme, tú eres muy serio en tu trabajo. Dice, si me los hubiera llevado, aquí anduviera. Lo que nos dijo, no, la verdad es que lo que pasa ahí es que no se ha nombrado director. Entonces, al no haber director, no hay quien dirija la orquesta, no hay firmas, no hay forma de tener ahí los acuerdos con los bancos, y eso ha retrasado. Claro, fue un mal procedimiento, no hay duda, pero se tiene que corregir, y se tiene que corregir rápido, al igual que este tipo de situaciones. Al igual que este tipo de situaciones. Bien, quiero reportar, nos dicen en otro mensaje, la carretera que conduce a Estación Genaro, o de Estación Genaro a San Blas de Loreto, Zacatecas, que se encuentra también demasiado destruida. Ojalá se genere una etapa de bacheo. Recientemente le anunciamos que en Guadalupe el gobernador pues puso el banderazo, o dio el inicio del banderazo para los trabajos de bacheo y pavimentación o mejora de las carreteras, ¿no? Porque él dijo, 11 años son olvidadas mínimo tienen estas carreteras. Ojalá y sea pronto, pues, sale. Hoy, de alguna manera nos enteramos que anda ya por ahí en la subsecretaría de Obras Públicas, donde arreglan los caminos, las carreteras y todo esto, el que podría ser el que lleve ahí los trabajos, la batuta. Y si anda ahí, es porque, pues seguramente así va a ser, ¿no? Anda viendo cómo están las cosas. ¿Quién? ¿Quieres que te diga quién, señor Soriano? No. Si no, van a decir, ay, qué chismoso es el Gustavo. Bueno, ahorita te digo quién, pero ya andan ahí. Viendo, ojalá, y bueno, pues eso sirve, insisto, a ver qué tenemos, qué no tenemos, cuántos camiones hay, cuántas máquinas, ¿verdad? Ya en físico y todo, a ver, vámonos acá, salgamos con los camiones llenos de asfalto para atender los baches que nos reportan a diario. Muy buenas tardes, disculpe, para reportar una fuga de agua que tenemos en la comunidad de La Pimienta, ¿sí? Ya tiene 2 semanas esta fuga, nos dicen a través del centro de mensajes. Y pues es muy triste que se esté tirando el agua y no vienen a reparar. Antier nada más pasó un vehículo de la Giapaz y ni siquiera se detuvo a ver la fuga. Así de plano. Pero hay que ver si esto corresponde a ellos, señor Soriano. En la comunidad de La Pimienta, sí, es que sí. Es de Zacatecas, sí les corresponde. Pero ya están tomando nota. Buenas tardes, Gustavo. Hay una lámpara fundida en la calle Peñoles, a un costado de la guardería, gotita de agua, en la colonia Cinco Señores. Ayer anduve por allá, por cuestiones de mecánica y demás. Qué descuidada de veras está esta colonia, esta avenida Cinco Señores. La vi muy desatendida, señor Soriano, muy... No quiero pasar en la noche porque seguramente no habrá una lámpara que esté funcionando. Eso fue lo que dejó Ulises Mejía al doctor Miranda. Y aunque ya anda poniendo lámparas y ha hablado con su gente de Limpe para prestar un buen servicio y ya se comprometió a no privatizar, esto tiene que ser más acelerado, ¿eh? Esto tiene que ser más acelerado. Y sectores tan relevantes como este de Cinco Señores, que conecta con la colonia Benito Juárez y otras, y que luego si es un sector grandísimo, es importante que esté monitoreado siempre, 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 y que esto puede ser con el compromiso que hizo también el doctor Miranda de poner cámaras de videovigilancia en las zonas de mayor población y de mayor conflicto, ¿no?
lo observamos así para que la gente de servicios públicos del ayuntamiento se dé una vuelta y se cheque qué es lo que se puede hacer. Hay mucho graffiti por allá, hay muchas zonas abandonadas que luego son usadas, ustedes lo saben muy bien, por vándalos como nidos de vagos, de malvivientes, y se hace más grande el problema. Muy bien, una pregunta en relación al tema de la GIAPAS. El gobierno no puede contratar una empresa privada o subrogar alguna empresa. Gracias. ¿Por qué? Para el abasto de agua potable no nos dicen, así nada más dice el mensaje. Buenas tardes, disculpe, una pregunta en relación al tema de GIAPAS. El gobierno no puede contratar una empresa privada o subrogar a la empresa. Gracias. Bueno, el organismo operador es un organismo descentralizado del gobierno del estado. Vive y sobrevive con las cuotas que pagamos todos los usuarios de la red de agua potable. No sé a qué se refieran concretamente. Nos gustaría que fueran mucho más claros. ¿Cuándo estarían poniendo la vacunación a la primera dosis en Tacualeche? Porque estaba enferma en la primera y no pude ir. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya debe ser más bien a la segunda dosis en este sector o en una etapa que refiera los rezagados. Justamente vamos en parte a esto de lo que están programando las brigadas Correcaminos, ¿sí? Y que tiene que ver con el comportamiento de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que ya le hemos dicho, hoy hay actividad de vacuna en Calera, si mal no estoy, mañana seguirá en Fresnillo con los diferentes rangos de edad. Y ya se había hecho el anuncio para aplicar también la vacuna a quienes tienen algún problema crónico degenerativo a partir del próximo mes. Javier Méndez platicó con la delegada de los programas sociales para el desarrollo del gobierno de México aquí en Zacatecas, la licenciada Verónica Díaz Robles, y pues nos habla de esto justamente, de que a finales de octubre, ¿sí?, van a estar vacunados ya con el esquema completo de vacunación contra el COVID la población zacatecana. Vamos a escucharla para que vaya teniendo usted un panorama claro de esta información. ¿Será que para finales de octubre toda la población del país esté vacunada al menos con una dosis? En el caso de Zacatecas, quiero informarles que para finales de octubre vamos a estar vacunados ya con esquema completo. Y eso no habla más que de la entrega, del compromiso y de la voluntad de todos los involucrados. Enfermeras, enfermeros, servidoras, servidores, soldados, Guardia Nacional, que la verdad es que son actividades titánicas. Quizás mucha gente no se lo imaginaría, que son jornadas desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero que hemos estado atendiendo cada uno de los municipios en su debido momento, y que a mí me da mucho gusto que Zacatecas va a darle buenas cuentas al presidente para últimos días de octubre, en donde toda la población mayor de 18 años ya va a tener su esquema completo. Hay estados muy complejos por su población, que la verdad es que van un poquito atrasados, y pues no es el caso de Zacatecas. En Zacatecas la verdad los compañeros han estado respondiendo, y la sociedad, principalmente la sociedad, ha estado correspondiendo de manera extraordinaria. La gratitud con la que nos hemos encontrado, tanto en las cabeceras municipales como en las localidades, la gratitud de la gente, de los sectores poblacionales. La verdad es que este es un ejercicio que, a pesar de que ha sido muy complejo, muy pesado físicamente, emocionalmente ha sido muy pesado, también nos ha permitido acercarnos mucho a la sociedad. Y la sociedad lo está viendo bien, las actividades que realizan los compañeros han sido reconocidas, y eso a mí me da mucho gusto. Entonces, un balance bueno, un balance en lo que a nosotros nos corresponde, que es la dispersión de los programas. Hay muchas cuestiones positivas por venir. Espero que con el arribo del nuevo gobierno
sea todavía más, porque así hemos estado con la voluntad y el compromiso de asumirlo, y que la verdad también, pues, a donde quiera que nos paramos, en cualquier municipio, en cualquier localidad, en cualquier comunidad, la gente es de gratitud, la gente es de gratitud. Pues sí, no hay duda, hay gratitud por la aplicación de la vacuna, y entonces a finales de octubre ya la mayoría de la población de esta entidad, pero también del país, estaría ya vacunada, ¿no? Son los pronósticos, pues, que nos hace la delegada. Y vamos a esto que nos han preguntado también mucho de parte de nuestro auditorio sobre el inicio de la aplicación de la vacuna para los de 12 a 17 años, pero que va enfocada hacia quienes tienen alguna comorbilidad. Y nos han preguntado mucho sobre si será aplicada para los que tienen diabetes o tienen hipertensión o tienen algún problema crónico degenerativo. Bueno, desde la semana pasada, la Secretaría de Salud adelantó que a partir de octubre se vacunará contra el COVID-19 a niñas y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades. Ojo, se extenderá la vacunación para ese grupo de edad usando la vacuna Pfizer-BioNTech, que hasta la fecha es la única plataforma vacunal que ha demostrado seguridad e inmunidad en personas de 12 años en adelante, y cuenta con la aprobación para su aplicación de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, según lo dijo la Secretaría de Salud en lo que es la guía estratégica de vacunación contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años. Supuestamente el registro para quienes buscan acceder a esta vacuna se iniciará, ojo, el 1 de octubre en Mi Vacuna, la página de Mi Vacuna, la que siempre se ha utilizado, lo que pueden realizar sin mayor problema, porque es de muy fácil acceso. Esta página es, no hay duda, muy amigable. La estrategia plantea, pues, a los menores de 12 a 17 años que al momento de acudir, ojo, a aplicarse la vacuna, lleven un carnet médico o un documento que certifique el diagnóstico de una de las condiciones de riesgo. Además, es necesario tener a la mano el CURP para realizar el registro en Mi Vacuna, para que no tengan mayor contratiempo, ¿no? Para que no tengan mayor contratiempo. Muchos se han preguntado, pues, cuáles son, ¿sí?, las comorbilidades. Yo le he dicho, desde quienes tienen algún problema de cáncer, no hay duda. Quienes tienen algún problema de VIH, quienes han sufrido hepatitis, por ejemplo, fueron donantes de un órgano o recibieron la donación de un órgano, ¿sí? Entre otros problemas de salud. Pero, pues no, la cuestión de los diabéticos, de los hipertensos, no. Eso es lo que luego está como inquietando a la población. Ahí le va. Uno, el punto número uno, es condiciones cardíacas crónicas. Punto número dos, enfermedad pulmonar crónica. Punto número tres, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. Cuatro, enfermedad neurológica crónica. Cinco, enfermedades endocrinas. Son nueve puntos en realidad. Seis, inmunosupresión moderada a grave. También nos señalan eso. El número 7, asplenia o disfunción del vaso y enfermedades hematológicas. 8, anomalías genéticas graves que afecten varios sistemas. Y 9, embarazo en adolescente. Que el embarazo en adolescente ya se viene atendiendo, sí, con la vacuna a mujeres embarazadas mayores de 18 años, pero también aquí se va a dar el caso si fuera de menores,
porque sí hay mujeres embarazadas de 12, 13, 14, 15, 16 años, pues a ellas también se les estaría aplicando a esta vacuna. 2:48 p.m. Vamos de nueva cuenta a un corte y regresamos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1 Zacatecas, TELESER. Que el COVID viene a la alza, que cada día más contagios, que a muchos les vale. Ya sabemos el camino que debemos tomar. Usar cubrebocas como debe ser. En serio, una sana distancia. Y gel siempre. ¿Podemos con esto? Podemos. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. El noticiero más importante, Sin Pelos en la Lengua, trasciende y ahora puedes verlo en Telecer Zacatecas, canal 30.1 de televisión abierta, canal 30 de Easy TV. Además, en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, encuéntranos por nuestro nombre, Sin Pelos en la Lengua. La presencia más importante en medios informativos es Sin Pelos en la Lengua. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos ya de regreso, 14:02 p.m. Bueno, en la mañana le platicábamos a usted que el alcalde del municipio de Guadalupe sigue en este run-run
de posiblemente ocupar la Secretaría General de Gobierno a invitación del gobernador David Monreal. Él fue elegido en el municipio de Guadalupe para un segundo periodo que ya inició desde el pasado 15 de septiembre. Se dice que el alcalde no quería, pero que el gobernador lo convenció en una comida. Mira, vente para acá, Julio, te voy a pagar bien. ¿Verdad? Entonces, pudiéramos decir que a eso obedece que hasta este momento no se haya nombrado secretario general de gobierno. Pero lo que sí sabemos es que el propio alcalde de Guadalupe está, pues, haciendo su chamba como alcalde, ¿sí? Por la decisión que tuvieron justamente los habitantes de Guadalupe. Y en esta entrevista que le realizó Javier Méndez, pues habla al respecto, cómo es que se están dando las cosas desde el pasado 15 de septiembre, cuáles son las proyecciones que están generando desde la alcaldía. Yo le dije a usted en la mañana, en materia de información, que se reunieron justamente en sesión de cabildo para ir analizando paso a paso cómo está la documentación de lo que fue la entrega-recepción y todo lo que implica, pues, el trabajo de una alcaldía. Aun y cuando, ya lo sabe también, los maestros que han seguido en la toma de sedes, de edificios, de presidencias municipales y todo esto. Si ustedes me preguntan si sabemos de manera concreta si o no va a dar el paso el alcalde, no lo sabemos hasta este momento. Son fuertes, pero fuertes los rumores de esta invitación que se le ha hecho, ¿no? Hay que recordar que él, pues, ya fue subsecretario de gobierno justamente. Habla en esta conversación, en esta entrevista, el alcalde Julio César Chávez. Es muy importante el punto toral. Vamos a hacer una ciudad familiarmente sostenible. Es un concepto que quizá para muchos les parezca nuevo. Hemos escuchado de ser una ciudad ambientalmente sostenible, energéticamente sostenible, sustentable, perdón. Hoy vamos a ser una ciudad familiarmente sustentable. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad, que es el que más nos preocupa a todos, deriva en un problema de formación personal. Y el Estado dejó en algún momento de poner atención a este aspecto. Nosotros estos 3 años trabajamos un programa de difusión y promoción de valores. Ahora va a ser una dirección específica pensada en la promoción y difusión de valores del ser humano, pero para crear una ciudad familiarmente sustentable. Ya verán, ya daremos a conocer el programa y desarrollo de esta nueva dirección, que estará encaminado a formar a niños y niñas con valores y principios fundamentales para tener una mejor sociedad. Así como se descompuso en estos 20 años, porque la inseguridad que padecemos no es de la noche a la mañana, así la tenemos que recomponer en los próximos 20 años. Ojalá y se pueda. Justamente este es uno de los nuevos proyectos que tiene el alcalde de Guadalupe para los próximos 3 años de su administración. Yo no dudo en que será un reto, pues, complicado, difícil, porque se trata, amigas y amigos del auditorio, de reconstruir, ¿sí?, reconstruir el tejido social que se descompuso a lo largo de estos, él refiere, 20 años. Yo no sé si concretamente en esos 20 años, pero el tejido social sí se ha descompuesto con el paso de los años. Ojalá y se pueda lograr. Aquí la pregunta es lo que ya decíamos hace unos momentos. Si él deja la alcaldía por solicitar la licencia, deja su suplente, ¿quién va a seguir estos proyectos? Debe de seguirlos, claro está, el presidente el presidente que es en este caso el interino, que es el suplente, ¿verdad? El proyecto de gobierno está justamente encaminado a eso y no hay saque, ni debe de haber saque, esté o no el alcalde. Esperaremos a ver qué determinación se toma. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, publicó ya el día de hoy miércoles en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia para los municipios de Cuauhtémoc y Genaro Codina en el estado de Zacatecas, por lo que le informaba hace unos momentos. A solicitud de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Agua emitió el pasado 23 de septiembre de este año el dictamen técnico correspondiente, corroborando el fenómeno
fenómeno de inundación pluvial los días 16 y 17 de septiembre de este año 2021 para los municipios de Cuauhtémoc y Genaro Codina en el estado de Zacatecas. Este mismo día, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió pues la declaratoria de emergencia y así se decidió la activación para que se tenga recursos extraordinarios de lo que es el programa, sobre todo para la atención de emergencias por amenazas naturales, y las autoridades pues contarán con un recurso para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población. Nosotros le informamos de esto al respecto, sobre todo por la solicitud hecha por el gobernador del estado. Había que esperar una respuesta. Hoy ya se da una respuesta pues que es positiva, y se lo decíamos hace un ratito a inicios del programa: si la sociedad ha ayudado, ha contribuido, si nosotros como medio de comunicación se lanzó una campaña para recolectar víveres y ya se entregaron, como se lo decíamos también a inicios de el programa, y que las autoridades en el estado y federales tendrían que hacer lo propio. Hoy se concreta esto y efectivamente a través de esta instancia se tienen que canalizar recursos extraordinarios para aliviar pues la situación que prevalece aún en estas dos localidades. Seguramente también esto es producto de estas visitas que está haciendo el titular del Ejecutivo a las diferentes dependencias del gobierno federal, donde pues está tocando puertas para que justamente, ¿verdad?, lleguen los apoyos a nuestro querido Zacatecas. Han sido días de marcha ya en otras cosas, los maestros por un lado, ayer pues grupos feministas que marcharon a partir de las 4 de la tarde, se lo informamos también. Bueno, pues ahora se anuncia justamente lo de otra marcha, otra manifestación por la mujer y la vida. Esto será el próximo domingo 3 de octubre, partiendo a las 11 de la mañana de lo que es la Unidad Académica de Ingeniería, para recorrer varias calles del centro histórico de la ciudad hasta llegar a la explanada del Congreso, así como la del día de ayer. Este día por la mañana, en conferencia de prensa, ciudadanas indicaron este miércoles que están convocando a todos aquellos o a todas aquellas que estén a favor desde la vida, desde la gestión, ojo, sin importar la religión. Mientras que el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barcelón, previamente había enviado pues un comunicado para hacer la invitación a la Grey Católica. Indicaron pues que las actividades que se van a realizar tienen como objetivo pues primero esta marcha que se realiza a nivel nacional y en la que se esperan alrededor de unas 5,000 personas, y es promover pues soluciones, para lo cual harán pronunciamientos tanto en la Plaza de Armas como en el propio Congreso del Estado. Pues así estamos llegando a la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles el favor de su atención y el que nos haya seguido esta tarde de miércoles. Le esperamos mañana a las 6:59 de la mañana. Pásela muy bien y lo saludamos mañana. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital.